Hoy presentamos Bajo la Superficie. ¡Genial! No, no puede ser. Toma eso, engendro intergaláctico. ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿te importaría? ¡Llegué al nivel 12! ¡Ey! ¿Qué hiciste? No puedo concentrarme con todos esos ruidos y gritos. Pero me tomó 3 horas llegar a ese nivel. Lo siento, Connor tiene razón. Hay que entregar un informe. ¿Y por qué no estás trabajando en el tuyo? Ya lo terminé. Trent y yo lo hicimos mientras ustedes jugaban a ser David Beckham. Ni lo menciones. Bien. No iba a hacerlo. ¿Dónde está Trent? Hoy tenía que trabajar. Haley le dio el día libre. Creo que en este momento está con su padre divirtiéndose. Sé que no estoy loco. Estaba justo aquí. ¿Trent? ¿Trent? ¿Te encuentras bien? Aquí está pasando algo extraño. Juraría que atravesé una entrada interdimensional o algo así. Sabes, me preocupas demasiado, hijo. Trabajas hasta muy tarde en ese café. Es obvio que no piensas con claridad. Te pediré una cita con mi doctor. No necesito un doctor. Quiero una explicación. Y creo que tú me la debes. Quizá tú puedas explicarme algo a mí. ¿Desde cuándo es aceptable que le hables así a tu padre? ¿Y esos proyectos en los que trabajas? Algo raro está sucediendo aquí. Todo lo que ocurre aquí, te lo aseguro, es para beneficio de la humanidad. Y sé que tú pensarás lo mismo. Con el tiempo. ¿Con el tiempo? ¿Cuándo? Cuando estés listo. Algún día, lo que tengo será todo tuyo. Es una gran responsabilidad. Debo prepararte para asumirla, hijo. Comenzaremos con eso pronto. Ahora, ¿por qué no vas a nadar? Tenemos una gran piscina y nunca la usas. Elsa, tengo una idea para un juego monstruo. El hombre solo estará encantado. Típico, enviar a un mutante a hacer lo que tú no haces. Lo haré. Esa criatura será... Esas criaturas son tan patéticas como tú. Al menos yo tengo un plan. ¿Tú tienes uno? Por supuesto que sí. Sí. Pero el mío es mucho más sutil. Mucho más letal. Hay cosas que no se pueden aprender en clase. ¿Listos para hacer trabajo adicional? Doctor Oliver, ¿podría filmar la excavación para nuestra clase de periodismo? Creo que sería bueno para mi carrera comenzar a ocuparme de cosas interesantes como la naturaleza y la ciencia. Cass, ¿no habías dicho que eso era muy aburrido? En realidad, Debbie, me refería a nuestras conversaciones. Tranquila, Cassidy. Puedes filmar todo. ¿Doctor Oliver? Directora Randall, ¿es una broma? No. ¿Podría participar de su investigación? No sabía que le interesaban los dinosaurios. Hay muchas cosas que no sabe de mí. Sí, probablemente sí. ¿Vamos? Bien, el autobús está afuera. Puede fascinarme con datos sobre fósiles durante el viaje. ¡Mire lo que encontré! ¡Oh! Es un trilobite, de la era paleozoica. Tiene unos 300 millones de años. Qué interesante. No parece tener más de 200 millones. Venga. Gracias. Es un placer. Vamos, pequeña flor, ábrete para mí. ¿Viste eso? La directora Randall está totalmente enamorada del Dr. Oliver. ¿Qué? Míralos. ¿Ah? Ya está, gracias. No lo creo, Randall. El amor está frente a tu nariz y ni siquiera lo ves. Mira, para ser honesto, Cass, no creo que Randall sea capaz de sentir amor. Entonces eso mejora la historia, ¿no lo crees? Genial para la nota indiscreta. Sí. Pero debo esperar a que esta flor se abra. Oh. Bien, aquí tienes. ¿Ya se abrió? ¡Oye, mi flor! ¡Vamos, Devin! ¡Piensa en los titulares! ¡Directora se enamora! ¡Es brillante! ¡Oigan, chicos! ¡Por aquí!
Vean esto, creo que encontré algo. Genial, ¿qué es? Está bien, gracias. Doctor Oliver, necesitamos identificar algo. Creemos que puede ser un morfosaurio. Claro, voy enseguida. Discúlpeme. ¿Qué hallaron? Pues, podría ser un huevo de dinosaurio. Con cuidado. ¡Qué emoción! ¡Un hallazgo! Oh, no, no sabemos qué es. Parece prehistórico ese huevo. ¿Puedo? Pues... No tema, doctor Oliver, no se me caerá. Sería mejor que me lo lleve al laboratorio para examinarlo. Por supuesto, tenga. ¡Yo me largo de aquí! ¡Devin! Oh. ¡Hola! ¿A dónde crees que vas? Tenemos trabajo que hacer. ¡Oh, claro! ¡Vamos, date prisa! De acuerdo. Buen tiro. ¿Está bien? Eso creo. Mejor regresemos. ¡Ey, ustedes! ¿Les molestaría explicarme dónde aprendieron a pelear así? En la clase de karate. Así es. Sí. ¿Tenemos clase de karate? No lo sé. Soy nuevo aquí. ¿Y entonces? ¿Detectas algo? No lo sé. Aquí algo no anda bien. No detecto signos vitales. Qué extraño. Creo que es un huevo de Dimetrosaurd. ¿Dimetrosaurd? Una especie de dimetrodonte. Es increíble. Eso explicaría por qué los tiranodrones lo querían. Sí. ¡Qué lista soy! Bien, ¿dónde estará ese huevo? ¡Ah! Ahí estás, mi preciosura. Qué extraño. Aún recibo una señal de calor del lugar donde hallamos el huevo. Pero ahora nosotros tenemos el huevo. Tal vez hay otro huevo. Será mejor que vaya a ver. Sigan analizando este huevo. Oh, qué afortunada. Mi propio dinosaur. ¡Despierta! ¡Hazlo ya mismo y toma forma! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Destrúyelos! ¡Ah!
Celdrax, algo me olía mal. Sería el olor a tu propia derrota. No tengo tiempo para perder. Fuera de mi camino. Tengo algo importante que hacer. Eso tendrá que esperar. Primero me ocuparé de tu destrucción. Bien. Pero no digas que no te avise. ¡Dino Trueno, dame el poder! No creo que haya un Dino Sword aquí dentro. Ahí veo uno. Vaya. ¿No podemos abrirlo? Seguro que esto no es lo que esperaban, Rangers. Bien, ya no soporto más esa risa malvada. Vaya, esto está muy mal. ¿Cómo hizo eso? Será mejor que atrapemos al Sord. Está destruyendo todo. ¡Vamos! ¿Listos? ¡Listos! ¡Dino Trueno, dame poder! ¡Ja! ¡Tirano! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh, es enorme! Si sabes lo que te conviene, aléjate. ¿Alejarme? ¿De quién? Eso ya no lo hace eso. ¡Brachiobara! ¡Vendaval! ¡Poder fuera! ¿Cuál es su problema? Aún me sumo. Estaba a punto de destruir al Ranger Negro. Pues no me pareció así. Creo que él te estaba dando tu merecido. Te sugiero que la próxima vez que pelees, dejes de lado a esos tontos celos. ¿Celos? Pero yo... Hablaremos de tu castigo más tarde. Ese dinosaur tiene a los Rangers contra las cuerdas. Envía a uno de tus mutantes a terminar el trabajo. De inmediato. Mi señor. ¡Vamos, dinosaur! ¡Se fue! ¿Qué es eso? ¡Blanco localizado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Dinosaurs, ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cero puño! No creo que el truenosaurio pueda vencerlo. Necesitan atravesar su armadura. ¿Pero con qué?
Un arma. Una sierra. Oigan, esperen. Es hora de usar el Dimetrosord. ¿Qué? El dinosaur que acaba de huir. Kokoro, no sé si lo notó, pero no estaba precisamente de nuestro lado. Veré si puedo hacer algo por ustedes. Debo concentrarme. ¡Estás bajo mi control! ¡Buen trabajo! ¡Acaba con ellos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Eso es! ¡Ya lo tienen! Ahora verás de lo que somos capaces. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Ahora sí me enfadé! Oh, ¿quieres un poco más? ¡Sierra! ¡Máxima potencia! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Eso es! Otro dinosaur de manos de los Power Rangers. No sé a quién castigar primero. A mí, señor. Fui yo quien falló. Es verdad. Al menos yo avancé en mi plan de ganarme la confianza del Dr. Oliver. Eso es cierto, Elsa. Pero tu trabajo aún no ha terminado. Quiero que estés cerca de él. Es nuestro nexo con los otros tres. ¡Es que lo odio! Él es tan... bueno. Tiene que haber otra manera. No recuerdo haber pedido tu opinión. Por supuesto, mi amo. Haré lo que quiere y estaré cerca de él. Bien. Ahora váyanse, ambos. Bien, Cass. ¿Lista? Salimos en... 5, 4, 3... Soy Cassidy Cornell con un informe especial. He descubierto que hay un superhéroe aquí en la escuela Riverside. ¿Ah? Sí. Nuestra directora Randall, quien enfrentó a varias criaturas prehistóricas en un acto de valentía desinteresada. Yo estuve en el lugar del hecho y tengo la primicia. Veamos la cinta. Oh, me equivoqué. Tenemos algunos problemas técnicos. Por favor, no se vayan. ¡Quítese esos zapatos, Clark! Directora Randall, ¿está bien? Sí, estoy bien. Fue muy valiente. No debí preocuparme por usted. ¿Preocuparse por mí? Claro. ¿Está bien? Despierte, Dr. Oliver. No pensará dar clase en la escalera, ¿cierto? Sí. Pues, no. Vaya, esa mujer sí que tiene sangre fría. Sí, pero recuerda que al Dr. O le gustan los dinosaurios. No te metas conmigo, Connor. Creo que hacen una bonita pareja. ¿Ustedes no deberían estar en clase? Sí, pero pensamos que podría darnos un permiso o algo. Sí. Ni lo sueñen.